Para nuestro proyecto final, fuimos a un centro comercial para hacer un experimento social en que grabamos las reacciones del público cuando veían unas muchachas vestidas como indígenas. Recibimos muchas miradas extrañas, pero creo que yo recibí más, obviamente porque soy china. ¿Qué le preguntaste antes? Si es que vendían los calzones regulares hasta acá, normales, no. Noté que además de tratarme de una manera diferente de que estoy acostumbrada, me trataron una manera diferente de que ellos trataron mis compañeras. La diferencia llegó cuando las personas interesadas en nuestros vestidos se nos acercaron para hacer preguntas. En la mayor parte me ignoran. Parecía que ellos... Creo que esta reacción es debido a que ellos no quisieron hacer frente a algo extraño. Cuando yo fui a pagar a la caja registradora de Forever 21, el muchacho que me atendió trató de hablar. Yo le hablé a él en español, pero él me hablaba en inglés. Entonces, como yo hacía como que él no me, como que yo no le entendía a él, entonces él con la mano me señalaba, me decía cosas así, o para que yo le entendiera lo que él me estaba diciendo. No, ni siquiera me dijo cuánto era, solo me enseñó con el dedo los números y ya yo vi que era cierta cantidad, ya yo pagué. Siento que me trató diferente porque quizás por lo mismo que yo hacía como que no lo entendía, me sentía como que yo era un bebé que él me estaba explicando cosa por cosa. Torre. Es que justamente fuimos al Beverly Center y para nuestra suerte dio la casualidad de que tenían en el sexto piso un póster grande de Machu Picchu. Habían construido el Inti Huatana ahí para que como para presentar. Entonces nosotros nos acercamos y había una mujer ahí y le preguntamos qué nos podría decir acerca de Machu Picchu y la mujer nos miró, pero nos miró, nos barrió con la mirada, ¿no? Como diciendo, ¿y estas qué? Y nos dijo que no hablaba español y nos ignoraba por completo, entonces pregunté si podíamos tomarnos fotos. Ella hizo una mueca. Lo tomamos como aprobación y nos estuvimos tomando fotos. Entonces fuimos después al service desk, donde decía guest service, y había un hombre y como tres mujeres más, que como la señorita no podía hablar español, si había alguien que hablaba español,
que nos podía dar información. Un hombre que dijo, bueno, yo hablo inglés poquito. Nos quejamos, dijimos referente a lo que había pasado en el incidente con la señorita. Entonces él dijo, ok, yo les voy a enseñar, yo les voy a explicar de lo que era. Pero este señor tampoco tenía conocimiento de lo que era verdaderamente Machu Picchu. Tan es así, como lo van a ver en el video, que se refería a Machu Picchu de una manera cómica, ¿no? Macho Machu. La historia de la Perú es muy importante. La Perú, Machu Picchu, so, you know. This is more fun. It's like, you know, Lima, Cusco, you know, interacciones, ¿comprendes? Entonces, ¿por qué la muchacha que está promocionando el Perú pone a una persona que no habla español si en Perú todos hablan español? No, okay. No habla español, habla inglés, habla francés, habla, you know, I mean. Entonces, nosotros le hicimos varias preguntas. ¿Por qué no había una persona hispanoparlante? Porque el hombre dijo que la mujer hablaba francés, inglés, alemán, italiano y no sé qué tantas lenguas, pero no español. Se me hizo cierto discriminatorio hacia nuestra raza, ¿no? O sea, como que nosotros no podemos pagar para ir un viaje a Machu Picchu, que solamente se enfocan en otro tipo de grupos. Eso fue lo único que me arrebató, que me hizo sentirme mal de lo que estamos estudiando aquí en la clase, ¿no? La interculturalidad. Y eso es lo que quería hacerles expresar. Lo que aprendí de este proyecto es de que todavía existe la discriminación y el racismo en un país tan multicultural como lo es Estados Unidos. Lo que más me gustó de esta experiencia fue lograr encontrarme con gente que apreciara la cultura y nuestra vestimenta. Ajá. Las personas allá. ¿En dónde? Nos impresionaron mucho, pensamos que eran que son de nuestro pueblo. Oh. Es muy lindo a recordar a gente así y verlos aquí, en este país. ¿Tú eres indígena o tú indígena. ¿Tú eres indígena? Okay. Nuestra costumbre, nadie nos puede cambiar. Eso siempre lo tenemos en nuestros corazones. Algunos se rieron de nosotros, otros nos ignoraron, algunos nos miraban desconcertados, pero los pocos que se nos acercaron nos expresaron su orgullo de tener raíces indígenas. Hey, what can you do?